en el marco de la asignatura de Sociología y Extensión Social Comunitaria. El programa de la asignatura orienta que se debe hacer un proyecto de incidencia social en una comunidad. Nosotros elegimos esta comunidad y elegimos atender a las mascotas porque sabemos que este es un gran campo de acción de la medicina veterinaria. Y la idea es que los muchachos pongan en práctica sus conocimientos y que aparte de poner en práctica sus conocimientos puedan interactuar de manera directa con una comunidad y en este caso esta comunidad. El proyecto ha sido exitoso, entonces ha sido un éxito total, la comunidad ha respondido de manera increíble y estamos satisfechos, estamos alegres y los estudiantes han puesto todo su esfuerzo. Definitivamente los muchachos en el campo de su profesión tienen las competencias creadas ya que deberían tener a estas alturas, son unos profesionales en su campo y estoy muy contenta, de verdad que estoy muy contenta de haber organizado y planificado esta actividad en esta comunidad y con este grupo de estudiantes. Como estudiantes del quinto año de la Universidad Huracán y en la asignatura de Sociología y Extensión Social con la profesora Mipsan Aragón, tomamos la decisión de crear un proyecto como feria enfocada en las mascotas. Esto se viene planeando con meses de anticipación y hemos elegido la colonia de Río Plata por la afluencia de las personas mascotas y por la confianza de que los mismos los tienen a nosotros como estudiantes de la universidad y preciso pues con los profesionales que los han inculcado cada uno de los conocimientos y los valores que hasta el día de hoy hemos portado con orgullo de ser parte de nuestra alma mater Huracán. Nosotros como estudiantes, esta es una experiencia muy bonita pues que lo llevamos todos como tanto como universidad y tanto como atender a toda la comunidad aquí donde estamos atendiendo a la población, para más que todo. Esta es nuestra última etapa y para nosotros ha sido muy, muy bonito pues para atenderlos a todos y así vamos a ir queriendo nueva experiencia. También con la población ha querido bastante conocimiento, entre ellos pues lo han apoyado atendiendo sus mascotas, también con la ayuda mutua con los representantes de aquí, del pueblo, que también nos han brindado bastante apoyo. Hicimos encuestas, hemos venido con la población cuáles son sus mayores necesidades que tienen ellos pues con las mascotas. Entonces, igual allá en las coordinaciones con la universidad, lo han apoyado con equipos de cirugía, todo pues tenemos aquí, y igual con los políticos, igual de aquí, ellos siempre están de la mano con nosotros apoyando para que esta actividad sea un éxito. Para aprovechar la oportunidad de acudir a los animales, de cuidarlos, vienen a bañar a los animales, a operarlos, a rescatarlos. Entonces hay que aprovechar porque es una buena oportunidad y no, esas oportunidades no son todos los días. Bueno, verdad, para mí ha sido un excelente trabajo, verdad. Ellos para qué, han hecho bien el trabajo, verdad, y muy excelente. Y o sea, yo durante he estado, verdad, es primer vez que se ha hecho esto, yo creo, para mí, verdad. Y muy excelente, verdad, porque a lo menos uno trae sus animalitos porque ya uno no quiere verlos, verdad, demasiado, que demasiado paren y demasiados perros, verdad, y entonces ha sido muy excelente el trabajo para la colonia. Ellos los bañan, les limpian las orejitas, los están operando y todo muy bien. Los jóvenes estudiantes del quinto año de Medicina Veterinaria de Huracán, Recinto Nueva Guinea, además de fortalecer sus conocimientos, transforman la vida de las mascotas y trabajan la responsabilidad social haciendo incidencia comunitaria.